Bernardo Kosakov es un economista de referencia en la temática industrial de la Argentina. Se graduó en 1972 en la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y muy temprano se vinculó con la CEPAL. Especializado en el estudio de la estructura económica y de la dinámica del sector industrial, fue testigo y estudioso de momentos que marcaron a fuego la economía argentina. Hoy hablamos con Bernardo Kosakov. Bueno, Bernardo, eh, ¿qué, ¿qué te llevó a estudiar economía en, en tu juventud? ¿Cómo llegaste a los estudios económicos? Bueno, he hecho fortuitos de alguna <laughs> forma. ¿De vos, eh, ¿Casualmente? Cuando, cuando terminé el colegio secundario lo único que sabía hacer bien eran las cuentas porque trabajaba en el almacén de mi papá. En esa época eh, todas las cosas se vendían fraccionadas, entonces un cuarto kilo de azúcar, eh, 120 gramos de jamón, etc. Desde que era muy chiquito tenía facilidad para las matemáticas. Y quise ser, eh, entre exactas, y quería ser matemático. Y por algunas circunstancias eh, abandoné el primer año. Y después cuando quise retomar la universidad, la única universidad que daba examen de ingreso que había en aquella época, año 1968, era Económicas. Cosa que, por supuesto, nunca pensé ser contador o administrador, y viene un tío y me dice, mira, vos que sos medio raro, hay una carrera de economía ahí, por ahí te interesa. No sabía mucho lo que era, di el examen libre y entré en economía, con alguna facilidad que en Exacta ya había cruzado an Análisis 1, y que me daba facilidad para un tema que... Que eso un poquito era la traba de la carrera, que era todo el ciclo matemático, matemático y demás. Y bueno, muchos estudiantes van a ver esta entrevista y están bien en, el mismo, en la misma bueno. disyuntiva. Y claramente lo que tenía era facilidad por las matemáticas, pero cuando entré en economía eran épocas muy efervescientes. De... Fue una época interesante porque era una de las, digamos, épocas de oro del capitalismo argentino, al menos muchos la consideran de esa manera, y al mismo tiempo, inclusive de la Universidad de Buenos Aires, una claro. universidad de Buenos Aires muy muy, digamos, floreciente, y al mismo tiempo con el, los bastones largos, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo fue esa época en la universidad? No, en los bastones largos fueron en el 66, 66 yo entré en y el 68. Después, claro. Y nosotros vivíamos más que la época floreciente, que ahora un poquito la miramos en el pasado como eh, con un poquito de nostalgia, en ese momento la vivíamos como una etapa muy conflictiva, <laughs> y estaba la dictadura militar, y era el periodo de Honganía, y de escaseces... De, de derechos civiles y demás, con lo cual era un momento difícil y la Universidad de Buenos Aires había recibido el golpe de la noche de los bastones largos en los cuales se retiraron una parte notable de, de muchos profesores y también eh, bueno, se perdió un poquito la autonomía universitaria. ¿Cuáles fueron tus influencias en la carrera? ¿Cuáles fueron tus primeros...? Eh, ah, lo primero que me sorprendió y es que en realidad me entusiasmó la economía como ciencia social y fue la lectura de los clásicos. ¿Eh? Es decir, desde que uno empezaba a conocer a Adam Smith, Keynes, Marx, eh, Ricardo, en fin, y ahí venía toda una cuestión bastante distinta de cómo son ahora los artículos de economía, porque prácticamente había muy escasa formalización y muy pocas matemáticas. Y rápidamente lo que era mi fuerte, que eran las matemáticas, lo dejé de lado y me empezó a interesar mucho más... La economía, que la carrera se llamaba en ese momento licenciatura en economía política, desde una perspectiva más social, e inmediatamente lo que más me entusiasmó fueron las cuestiones más aplicadas y todo lo que es instrumentación de políticas. Tú tenés que recordar que en aquella época todos teníamos muchas utopías de cambiar a la sociedad y de hacer grandes de transformaciones y demás y había un rol central en términos de las políticas públicas como para lograr esos objetivos. ¿no? Y después vos te formaste en el posgrado en el IDES, en un IDES... En que... realidad te, ahí me agarró lo que nosotros consideramos que era una dictadura durísima en la época que los cuando tenía que hacer los posgrados y demás me tocó la otra dictadura que era mucho más complicada. Yo terminé la carrera en el año 72, y en el IDES, en esa época, era un centro muy importante que nucleaba a todos los centros de ciencias sociales. Sí. estaba y, Norberto González dirigiéndolo, o lo creador fue él, ¿no? Eh, él fue uno de los creadores. El IDES se creó en el año 1958 y Norberto estaba entre una de esas personas. ¿Quién era el presidente del IDES en ese momento? Era Juan Surril, que fue, fue ministro de Economía de, de Alfonsín y tenían como hecho central la revista Desarrollo Económico en donde en esa época si no me equivoco Torcuato Itera era su director y me convocaron yo tenía solo 22 años de tratar de hacer cursos de ciencias sociales que no eran cursos reconocidos por la CANAU, sino no existía en ese momento sino eran cursos independientes de todo el área de ciencias sociales esto es economía, sociología, ciencias políticas, educación, epistemología, etc. y ahí tuvimos un período que fue muy exitoso en el desarrollo de esos cursos, que se potenciaron notablemente cuando vino ya el período de ivan sevich, finales de los años 74, y mucho más con el golpe militar del 76. Y el IDES durante esa época, la dictadura, hasta el año 83, era uno de los pocos lugares independientes en donde había una participación muy pluralista de gente y llegamos a tener un par de miles de alumnos por año. Y eh, en ese momento eh, yo coordinaba los cursos y tomaba la mayoría de ellos, así que, en fin, fue parte de una formación hecha más en las cavernas y en la informalidad, no con la rigurosidad de una formación de, de sí, posgrado. Eh, pero el IDES se constituyó como una de las referencias teóricas en Argentina de economía política, inclusive permeada mucho por el estructuralismo, ese tipo de tradiciones. ¿Qué papel pensás que jugó el estructuralismo en la formación de los economistas argentinos en esa época? No, era muy fuerte. El estructuralismo era muy fuerte y sin la menor duda era... Eh, quizás una de, de las novedades más importantes para tratar de entender lo que después fue de alguna forma mi, mi área mayor de especialización, que son todos los dilemas de, del desarrollo económico. Y en este sentido había una síntesis ecléctica de muchísimos autores, pero también con alguna intención de entender la idiosincrasia de los países en desarrollo y en particular de América Latina. Eh, quizás sus aspectos más fuertes eran eh, en términos de los países de mayor desarrollo intermedio dentro del contexto de América Latina, esto es Brasil, México, Argentina, y tenían una influencia absolutamente notable y había algunos pensadores que tenían mucha fuerza y mucha influencia dentro de los temas que se estaban discutiendo en ese momento. ¿Y qué ideas estructuralistas pensás que fueron centrales para tu carrera? ¿Qué conceptos, de alguna manera, marcaron tu formación en ese momento? No, sí, yo tendría que decir un autor que fue quizás el que más me marcó, fue Alberto Hirschman, ¿no? Y que justamente tiene, entre otras cosas, un sesgo hacia el optimismo y un intento de tratar de entender el desarrollo económico no solamente con una visión de los economistas sino tratando de eh, confluir distintas disciplinas para entender estos fenómenos que son notablemente complejos y creo que esto tuvo un impacto muy fuerte pero también yo tuve una formación notablemente eh, empírica por mi aspiración en ese momento era entrar al Consejo Nacional de Desarrollo el viejo CONADE era donde estaba la meritocracia, que se hacía la planificación indicativa y había casi un millar de personas que fueron las encargadas de hacer distintos planes de desarrollo durante la década del 60. Y ahí se concentraba una parte más significativa de la gente que hacía análisis de política económica y estudios. Y después de varios intentos logré entrar en julio del año 74, pero en diciembre del año 74, periodo de de López Rega y periodos un poquito oscuros de, de la sociedad argentina, me aplicaron una ley que se llamaba de prescindibilidad. Y entonces no solamente cortó mi carrera en el sector público, sino que me prohibía ejercer la docencia y el trabajo en la función pública. Y en esa misma época también las grandes empresas pedían eh, la hoja de de evaluación eh, de los servicios y ese sí, tipo de cosas, sí, sí. con lo cual quedaba bastante aislado del mercado de trabajo. ¿Y tu salida fue la Cepal en ese momento? La salida fue una mezcla de Cepal que se estaba fundando la oficina en ese momento. La Cepal vino a la Argentina años 73, 74 y vino por distintas razones. Una primera fue el golpe en Chile de Pinochet. La Cepal era dirigida por Enrique Iglesias y él jugó un rol muy importante en términos de darle protección, sobre todo a los profesionales extranjeros que estaban en Chile. Y había una tensión muy fuerte entre la CEPAL y el gobierno de Chile y alguna idea de que no se podía mantener más esa sede y entonces hubo una estrategia de tener algún punto de apoyo en otro lado y se decidió abrir la oficina de la Argentina y CEPAL... Como participan los gobiernos en su dirección, en ese momento en la Argentina en el año 73-74 se estaba haciendo el plan trienal, que fue un plan trienal que hizo el gobierno peronista en ese momento y la CEPAL le daba asistencia técnica para la realización de ese plan. Y ahí se creó la oficina y en realidad tuvo una época de oro que rápidamente se cortó cuando llegó el, el periodo de Videla en donde no se cerró la oficina, pero se redujo notablemente. Yo ahí empecé a estar en contacto con CEPAL y en particular, Surruil tenía un proyecto de investigación que era financiado por una institución mexicana, que era un estudio sobre la participación del capital extranjero en la economía argentina y después un conjunto de estudios eh, ligados con el sector automotriz, con la industria siderúrgica, etcétera. Y se radicó en la CEPAL y él de sus fondos eh, me financió a mí durante varios años y esto fue una situación de privilegio porque tenía la posibilidad de interactuar con excelentes profesionales que estaban muy marginados de la sociedad argentina y realizar muchos trabajos empíricos que de alguna forma me marcaron muy fuerte. Y ahí empecé a preocuparme no solamente de los temas de desarrollo económico en términos generales, sino esta vinculación particular entre la empresa y la macroeconomía y empezar a entender cómo se pueden desarrollar las bases de negocios en contextos de tan alta volatilidad e incertidumbre que quizás es el rasgo central de la economía argentina que lamentablemente lo venimos arrastrando hasta ahora. ¿no? Eh, antes de pasar a la economía argentina y meternos en ese tema que estabas marcando vos, me gustaría, si podés hacer un balance de qué, qué pensás que fue la CEPAL para América Latina en esa época, como centro de pensamiento, como centro de diseño de políticas públicas, eh, inclusive la figura de Previch o, o toda esa generación. No, No, fue, tuvo una influencia notable, no solamente en Previch, sino en esa primera etapa de la CEPAL participaban gente como Fernando Enrique Cardoso, como Julio Lagos, después Fernando Feinstein Silver, eh, un conjunto... De intelectuales y referentes que marcaron mucho esta visión estructuralista latinoamericana y que tuvieron notable influencia. La CEPAL en sí no es es una institución que pertenece a las Naciones Unidas y depende directamente del secretario general y tiene su sede central en Chile y tenía algunas oficinas en algunos países. Donde operan los países básicamente se hacían tres cosas una, alguna investigación básica ligada con los mismos trabajos que hacía CEPAL en Santiago de Chile. Otro aspecto que era quizás el más importante era asistencia técnica al Gobierno, en donde la CEPAL tenía mucha fuerza, eh, no solamente en los temas de desarrollo económico y el estructuralismo, sino que Naciones Unidas había... He hecho todas las metodologías para los análisis cuantitativos y todos los manuales de cuentas nacionales, de las encuestas de hogares, de la matriz de insumo producto y todo ese tipo de cuestiones y había una asistencia técnica muy fuerte a los gobiernos. Y después había una línea de investigación propia en función de los escasos recursos que se disponían. Yo, en el momento que entré definitivamente a la CEPAL, que fue en 1984, siempre fui responsable de los estudios asociados a los comportamientos micro. Esto es, cómo se pueden hacer estrategias empresariales en una economía de desarrollo intermedio con muy baja calidad institucional, con mucha volatilidad macroeconómica y con alta incertidumbre. De hecho, vos transitaste en esa época un, un cambio también en el... En, el, en las hipótesis de la CEPAL que concentraron su, su preocupación en parte sobre la estabilidad financiera de deuda externa y un poco una mirada, nueva mirada sobre el, el comercio exterior y la inserción de Argentina en el mundo. Eh, ¿Cómo fue ese momento también de la...? No, ese momento para mí fue muy rico, en particular hubo, la CEPAL hacía cada dos años un trabajo así como... Eh, digamos, más elaborado, en donde se tocaba algún tema y que hacía su uso algún hito finales de los años 80 de un trabajo que coordinó Fernando Feinsilver y que después se conoció como los temas de la industrialización trunca de América Latina y a mí me tocó tener una participación muy activa. Después, en otro momento, cuando me nombraron director de la oficina de la CEPAL en el 2002, esto fue en un periodo también muy fecundo de la CEPAL, que fue un momento en el cual fue dirigido por José Antonio Campo, un excelente economista colombiano que sabe no solamente historia económica, sino que también conoce eh, cuestiones macroeconómicas y microeconómicas y tiene una larga experiencia de política pública. Y ahí también fue una etapa... Es decir, muy activa de la oficina. Es otra transición, ¿no? Porque entre el 2002 y el 2010 fueron un periodo de recuperación económica, de salida de la crisis. Eh, hay, nuevamente la Cepal vuelve a tener cierto protagonismo. Eh, mm. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué, ¿Qué hipótesis movilizaron ante la salida de la crisis? ¿Cómo veían ese proceso? No, a ver, yo asumí la dirección en enero del 2002, uh -huh. en pleno momento pleno de crisis. Uh -huh. eh, inmediatamente la oficina tuvo un rol central en esa transición. En particular, eh, nosotros hicimos un proyecto que quizás fue la experiencia profesional más apasionante y que hemos tenido más logros, y era un momento en el cual la Argentina tenía serias dificultades para transitar, no solamente aspectos económicos, sino aspectos sociales, y había alguna percepción de que no había ninguna posibilidad de recuperar las fuentes de crecimiento, ni mucho menos de tener consistencia macro. Y la mayor parte de la profesión de los economistas pensaba que la Argentina a finales del año 2002 iba a entrar en un nuevo episodio hiperinflacionario. Mediados del 2002, pedido por Remes Lenikov y después mantenido por Bania, pero financiado por el BIT y básicamente por Enrique Iglesias, en ese momento nos dieron 500 mil dólares a la CEPAL para asistencia técnica del gobierno. Es donde el principal impulsor de esto fue Jorge Todesca, que trabajaba con Remes Lenikov, Y nos encargaron un estudio que terminamos en menos de, de siete meses, y en donde contratamos 70 trabajos. Cada persona, en menos de tres meses y cobrando solo mil dólares, tenía que hacer básicamente qué había sucedido en la economía argentina durante la convertibilidad, cómo estábamos en el 2002 y dónde nos podíamos recuperar. ¿Y qué encontraron? Y encontramos de que la Argentina tenía posibilidades de tener consistencia macro, pero fundamentalmente que tenía capacidades en su estructura productiva para recuperar las fuentes de crecimiento. Uh -huh. Y además de esos trabajos, hicimos tres grandes encuestas en colaboración con el INDEC. Uno fue la encuesta de innovación, otras encuestas industriales en alrededor de 2.000 establecimientos industriales y también fortalecimos la encuesta de las grandes empresas, que abarca las 500 empresas más grandes de la Argentina. Y en un contexto en donde todo el mundo era terriblemente pesimista, quizás apareció la primera visión en donde la Argentina podía recuperar las fuentes de crecimiento y algunos de los estudios mostraban la dinámica de cambio estructural que se estaba generando en la Argentina. Una parte importante de esos estudios fueron de todas las cadenas agroindustriales, de lo que ahora modernamente podemos llamar de la bioeconomía. Eh, y otros estudios tenían que ver con los servicios basados en el conocimiento. A partir de esto salieron las leyes del software. Otros estudios tenían que ver con los temas de innovación y después se mantuvieron las encuestas de innovación y se lo veía como un factor clave. Pero en definitiva, lo que tratábamos de ver era primero cómo se lograba la consistencia macro. Y esto es, se veían los aspectos fiscales, los aspectos financieros, los aspectos monetarios. Pero en términos seguidos, Aparecían toda la agenda de desarrollo y aparecían los temas de equilibrio territorial, de empleo, de institucionalidad, etcétera Y desde la micro, fundamentalmente lo que se trataba de entender es esta heterogeneidad notable que tiene el aparato productivo argentino, que obviamente tiene un largo proceso evolutivo. Y fue una experiencia notable y terriblemente pluralista. Llamamos a toda la gente independientemente de, de sus miradas, pero todos tenían un perfecto conocimiento de sus sectores. Y ahí creo que fue quizás una de las cosas que mayor satisfacción tengo en mi experiencia como, como economista y demás. Un balance de semejante trayectoria, ¿vos podrías identificar cuáles son los problemas estructurales de la Argentina o cuáles son los meollos que hacen el desarrollo económico argentino? Sí, primero es de una alta complejidad. Es decir, no hay la menor duda que el desarrollo económico lo que trata de ver es cómo generamos las reglas de juego y los incentivos adecuados para que se pueda lograr lo que se llama la famosa convergencia. Y la convergencia es a los niveles de equidad, de productividad y bienestar que tienen las sociedades más avanzadas. Y en este sentido, lo que aparece con claridad es que la Argentina, después de algunas décadas de desempeño muy exitosos, eh, tenemos una larga historia en donde la economía argentina no tuvo la capacidad de crecer, no solamente el producto, sino su productividad y que no tuvo justamente los desempeños que tuvieron otras experiencias más exitosas. Quizás el tema central que me parece muy determinante, y obviamente no es el único, es este rasgo tan idiosincrático de la economía argentina, que es su volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Una economía que durante algunos años tiene una capacidad notable de generar riqueza, y generamos riqueza de una forma más acelerada que nuestros vecinos latinoamericanos, pero eso no lo podemos mantener. Y después de los periodos de expansión tenemos ajustes muy violentos y ahí cuando hacemos los ajustes también los hacemos en forma parecida al resto de los países en desarrollo porque están muy influenciados por los ciclos económicos internacionales, pero en la Argentina los ajustes son más profundos. Entonces, mientras que los países que han crecido, cuando uno mira en el largo plazo, encuentra un sendero de crecimiento que es sostenible, con distintas tasas de crecimiento, pero los agentes económicos tienen una percepción de cuál es su ingreso permanente de largo plazo. Y la imagen que uno dibuja de esta generación de riqueza a través del tiempo es algo parecido a un tobogán de Exacto. una plaza. Luego, cuando vemos los gráficos de la economía argentina, nos encontramos con un sarrucho, ah, un una montaña rusa, etcétera. <laughs> que cuando crecemos, crecemos mucho, cuando caemos, caemos mucho, pero en promedio estamos notablemente estancados. ¿Y por qué pensás que eh, nos enfrentamos a esa restricción eh, o ese freno, el famoso stop mm. and go, stop and go? Cuando éramos una economía cerrada, desde el año 30 hasta finales de los 70, ahí están todas las explicaciones claves y que tienen que ver con la restricción externa. Era la incapacidad que tenía el sistema económico de generar las divisas suficientes para financiar el crecimiento de largo plazo y ese crecimiento de largo plazo requería de divisas que el aparato productivo no lo podía generar. Y la restricción externa explica perfectamente los ciclos de stop and go y los ciclos económicos. Cuando la economía argentina se abre al mundo, como se abre en todos los países y cambian los modelos de organización productiva y pasamos del Fordismo al Toyotismo, y aparecen que de las empresas transnacionales, que eran las empresas multifirmas que operaban con tecnologías distintas en cada país, aparecen las cadenas globales de valor uh -huh. y un crecimiento notable del comercio, del flujo de inversiones y el flujo tecnológico. Aparece también otro elemento que es producto después de, la, de, de los cambios en los precios del dólar y el petróleo, que son los famosos petrodólares, que generan excedentes financieros notables, y la aparición de movimientos internacionales de capitales en donde las economías no solamente se abren desde el lado comercial, sino también desde el lado financiero. Ahí la Argentina tenía que transitar una, una muy difícil situación, que era a la tradicional restricción externa, ahora era... Cómo pasar de un modelo de economía semi cerrado a un modelo de economía abierta, en donde estaban todas las turbulencias macroeconómicas y la necesidad de la estabilidad, y por eso era condición fundamental frenar los procesos inflacionarios, pero al mismo tiempo cómo transitar de los viejos modelos de organización a lo que en ese momento hoy se denomina la tercera revolución industrial, y esa transición requería Aprovechar los activos que se habían construido, superar sus dificultades y generar algún ejercicio colectivo para ir adelante. Esto la economía argentina no lo pudo transitar y a la restricción externa se le sumó estos movimientos procíclicos de la entrada de capitales. Cuando nos iba muy bien nos prestaban mucha plata nosotros en lugar de hacer dinámica de cambio estructural, educar a la gente, innovar, hacer infraestructura y todas las cosas buenas para para crecer, creíamos que éramos ricos y crecían no, no los consumos al... públicos y privados, después no podíamos pagar esto y cuando llegaba la crisis necesitábamos la ayuda financiera, en lugar de tener la ayuda financiera llegada al sudden stop, ¿m? el no acceso a los mercados internacionales y teníamos que pagar los intereses y las deudas que acumulamos y que no sirvieron para reformas estructurales, sino que sirvieron para financiar consumos públicos y privados que no eran sostenibles. Y ahí tenemos un periodo que va del 76 al 2002 en donde en esos 28 años la Argentina tuvo 14 años de caída del nivel de actividad. El serrucho fue más en baja que en alza. más baja que en alza. Y también la intensidad del ciclo fue más alta. Cuando crecíamos, crecíamos más y cuando caíamos, caíamos más. Con lo cual, la volatilidad siempre estuvo totalmente presente. Y esta volatilidad nueva se asocia no solamente a la restricción externa, sino a los movimientos de, de capitales, al problema inflacionario y a lo que se generó desde el principio de los años 80, que es un déficit estructural en términos del funcionamiento del sector público. Que no solamente perdió su capacidad de generar bienes públicos, sino que también puso una cuota adicional de inconsistencia macroeconómica. Con deuda que nos externa, acompañó. básicamente. ¿no? En la deuda externa, que pegó muy fuerte en los años 80, pero después también una destrucción permanente eh, de todo el funcionamiento del sector público que perdió calidad en la ejecución y en la evaluación de sus políticas y como operaba básicamente con gastos corrientes, lo que se perdió es la inversión y hubo un deterioro notable de todas las políticas sociales que teníamos en los años 50, 60 y 70 uh -huh. y que llevaban a la equidad de la sociedad argentina y hubo un deterioro notable en términos de la educación, la salud, la infraestructura, el aparato judicial, la vivienda, etcétera, que eso obviamente fue un elemento adicional que fue generando quizás el rasgo más negativo de la Argentina, que es este brutal proceso de exclusión social. Una sociedad que era notablemente equitativa y que tenía niveles de bienestar social parecidos a los países desarrollados, rápidamente entramos en el sendero latinoamericano. Y toda esta volatilidad hubo un montón de programas de política económica que trataron de solucionarlos cada uno de ellos con recetas un poquito distintas. Desde mi punto de vista, los programas de política económica siempre son eclécticos y tienen, programas, tienen instrumentos heterodoxos y ortodoxos, pero no hubo ningún marco de política que fue la que nos permitía recuperar de la crisis, sino un, una visión pasiva de la sociedad para haber aceptado de que todos los procesos de crisis los financiábamos con los aportes de los sectores de menos ingresos y esto generó este brutal proceso de exclusión social. ¿no? Se podría agregar a partir del 2002 el retorno de un viejo problema como el de la inflación que digamos que no aparece hasta el 2002 fue claramente y que después no sé si 2000 2007, 2008, depende un poco de las mediciones, pero vuelve de vuelta como una característica estructural de la Argentina. Claro. 2002, 2007 fue un periodo notable de la economía argentina, se volvió a crecer nuevamente, se volvió a crecer generando empleo, que era uno de los dilemas más fuertes que uno tiene, y fundamentalmente, a pesar de que había gente heterodoxa en términos de la responsabilidad del manejo de la política pública, se logró una consistencia macro absolutamente notable. Uh -huh. Y lo que eran los déficits gemelos se convirtieron en superávit gemelos. Esto es, las cuentas finales del sector público y la relación nuestra con el exterior a través de la cuenta corriente tuvieron resultados notables y con un proceso inflacionario muy bajo que recién empezó a acelerarse a finales del 2006 y que se empezó a complicar a partir del 2008. Pero ahí hubo Seis o siete años de la economía argentina, donde se dio un proceso de recuperación realmente notable con una disciplina macroeconómica, pero al mismo tiempo con una agenda de desarrollo y crecimiento y de inclusión social que fue realmente muy significativa. Que lamentablemente a partir del 2008. Empieza a complicarse, viene la crisis internacional, la crisis del campo y otros hechos. En fin, hay un periodo 2008-2011 con luces y sombras, pero después estamos en la etapa más contemporánea desde el 2011 hasta hoy, que es la economía argentina, si uno tiene que verla desde la perspectiva de alguien que mira simplemente los hechos centrales, eh, dejó de crecer, uh -huh. dejó de generar empleo no hay más creación de empleo privado y el solo empleo que se genera es dentro del sector público, pero fundamentalmente cayó la tasa de inversión, no se aceleró los procesos de innovación, no se calificaron los recursos humanos, cae la productividad y en un contexto en donde aparece crecientemente una presión impositiva para financiar eh, el funcionamiento del aparato estatal. Que generan trabas estructurales notablemente complicadas. ¿no? Sí, porque digamos, es cierto que Argentina incrementó su volumen de exportaciones en torno a, la, a una revolución tecnológica en el mundo agro, la incorporación de los recursos naturales, tenemos más exportaciones, más dólares que en la década del 80. Ahora, eh, si uno ve, la, digamos, por ejemplo, en Santa Fe, Entre Ríos, donde venimos nosotros, o inclusive en la, en la provincia de Buenos Aires, muchos de, nosotros, de nuestros parientes amigos trabajan en industrias metalmecánica, en industria me, de metalurgia en general, maquinaria, eh, la provincia de Buenos Aires tiene un enorme entramado de, de producción de línea blanca u otros. Uh -huh. Esos sectores por lo menos no sé cuál, qué porcentaje habrá, se representarán del, del producto industrial pero deben estar por lo menos cerca del 30% en algunos casos eh, y es mucho empleo, y empleo muchas veces de calidad, y son los que entran en riesgo cada vez que hay una apreciación cambiaria, uno de estos ciclos de, 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 digamos, basados en la apertura y la, y la financiación barata. ¿no? no, de lo que tú vos hablas de la metalmecánica, podríamos tener un programa especialmente dedicado para ellos. Es decir, la metalmecánica fue el sector junto con los complejos petroquímicos que dinamizaron toda la segunda fase de la sustitución de importaciones, desde Frondizi hasta el final de los años 70. Y para que tengas alguna idea, en su mayor momento de expansión, que era por mediados de la década del 70, el complejo metalmecánico ocupaba alrededor de 500.000 personas. Y todo era empleo formal. No existía el empleo informal. Y en ese momento éramos alrededor de 21 millones de personas. Si vos te ubicás... Finales de la convertibilidad, ya éramos casi 38 millones de personas y la industria metalmecánica ocupaba a 100.000 personas. Y una parte significativa del empleo ya comenzaba a ser este rasgo que un 30% del empleo de la Argentina es empleo informal, con contratos precarios, etc. Este es un fenómeno notablemente complejo. La metalmecánica de la Argentina de mediados de la década del 70 era lo más sofisticado que había fuera de los países desarrollados. Y jugó un rol central al final de la sustitución de importaciones y todavía lo sigue jugando porque son activos que están muy presentes. Cuando, por ejemplo, ahora vemos, por hablar de la explotación en Neuquén de los combustibles no convencionales, y uno dice... El caso particular de la empresa que más ha invertido y más desarrollado, que es Tecnopetrol, que son las que operan China y demás, no es solamente espectacular de que han encontrado más recursos de lo que se esperaban, que la calidad del recurso es mejor de lo que se esperaban y que las reservas son muchísimo mayores que las esperadas, sino que para lograr ese buen desempeño rápidamente se encadenaron con alrededor de mil proveedores la mayor parte de ellos metalmecánicos, que fueron los que permitieron hacer este tipo de explotaciones. Y esto tiene que ver con la larga historia de generación de capacidades, y muchos de ellos están en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en el interior del país. Entonces, cuando uno tiene un buen desempeño, no es simplemente de que vino plata y se puso, sino de que la Argentina es capaz de generar modelos de organización. Industrial notablemente complejos y sofisticados que menos de 10 países en desarrollo del mundo pueden hacer. Cuando hoy hablamos de la explosión de la, de la bioeconomía, por decir ahora lo que uno está viendo en Expo Agro, cosas por el estilo, eh, lo más fantástico es que ahí se rompen totalmente los falsos dilemas entre el campo, la industria y los servicios. Si hoy estamos en la frontera técnica internacional y con innovación y hemos tenido este desempeño absolutamente espectacular. De esto no ha sido ajeno todo el desarrollo que ha habido en fertilizantes, en, maqu en maquinaria agrícola, en biotecnología, en genética, en semillas, en drones, en servicios tecnológicos, servicios financieros, etc. Y esto pocos países del mundo lo pueden ofrecer. Y a veces cuando se habla del sector industrial, en términos absolutamente irresponsables, muchos ven de que es el problema de las fuentes de crecimiento cuando justamente es parte de la solución. El sector industrial tiene una fuerte capacidad de generación de empleo, es donde más empleo formal hay, donde tiene mayores encadenamientos, cada empleo industrial genera dos empleos y medio adicionales en el resto de las actividades, donde los niveles salariales son los más elevados y en donde en definitiva el factor... Eh, que es competitivo ahí es tener mano de obra calificada y gente que tenga capacidad de innovación y en esto el, la argentina tiene un activo muy importante que pocas sociedades los pueden tener y a veces hay alguna visión de la erosión de la industria porque pierde participación en el producto por los países que tienen mejor desempeño en el mundo cuando uno ve Alemania japón Corea, China, en Estados Unidos, etcétera, todos tienen una base industrial notablemente fuerte, en donde avanza ahora la revolución industrial 4.0, pero simultáneamente aparece el sector industrial como uno de los ejes centrales del proceso de desarrollo y de creación de empleo. ¿no? Todos los países que nombraste, desde Alemania hasta Japón, inclusive otras eh, naciones eh, que, o regiones digamos, europeas que han tenido también reconversiones productivas, mejorando su productividad industrial, eh, todos tuvieron políticas industriales. De algún modo u otro, hay distintos tipos trabajando con grandes empresas, con la mediana empresa en el caso alemán. Uh -huh. Eh, alianzas internacionales, introducción tecnología, etc. ¿Cuál pensás que es la política industrial que la Argentina requiere? No, creo que se puede aprender de todos esos casos y hay muchas enseñanzas. Al principio hay mucha cooperación público y privado. Segundo, hay mucha evaluación de las políticas. Y esto no solamente antes de implementarlas, sino durante la implementación y capacidad de flexibilidad para modificarlo. Es decir, hacer política significa transferir recursos. Y esto no es bueno ni malo. Es bueno cuando justamente cumple la función de apuntalar la competitividad y de generar fenómenos de mayor equidad social. Y en este sentido la evaluación es un aspecto central y fundamental. Y el desarrollo de las políticas es lo que permite completar los mercados y hacer una fuerte integración en esta creación de mercados y el desarrollo de las capacidades de las políticas públicas. Y en esto, bueno, la Argentina, cuando uno trata de ver el desarrollo industrial, este es un fenómeno en donde se da en procesos asociativos, en la cadena de valor, entre grandes y medianas empresas, entre la infraestructura, los servicios financieros, los sistemas de innovación, etc. Pero fundamentalmente, paralelamente a la construcción de estas capacidades, existe una, capa una capacidad de las sociedades que son exitosas. De capacidad de construcción institucional. Y esto no son solamente las políticas públicas, sino son todo el sistema de apoyo de las cámaras empresariales, de los sindicatos, de las universidades, para generar las condiciones en donde uno pone las reglas de juego que incentivamos al señor que quiere emprender, que quiere competir, que quiere innovar, que quiere tomar mano dura calificada, etcétera Por la cuestión, en definitiva, es cómo generar más riqueza. Después está un punto esencial, esta torta cuando es más grande, tenemos que distribuirla en forma más equitativa de a veces de lo que sucede, pero fundamentalmente hay que dar simultáneamente este proceso de construcción institucional para garantizar el desarrollo de las, las ventajas competitivas dinámicas y simultáneamente los procesos de inclusión social. Recién decías que es fundamental un entramado institucional a nivel mesoeconómico o microeconómico para dinamizar el sector industrial junto con políticas. Definitivamente. ¿Y no, hay, no, es, no se corresponde eso también con lo macro? Es decir, algún acuerdo claro. institucional que nos dé previsibilidad y ciertas condiciones mínimas a nivel macroeconómico y financiero? No, totalmente de acuerdo. La condición necesaria, perdón, la condición primaria es de que tengas consistencia macro. Si vos pensás que la semana que viene viene una crisis, nadie va a invertir en activos específicos y poner una línea de producción y tomar recursos humanos y tener una trayectoria tecnológica o tratar de ganar un mercado externo. Porque ahí va a hundir sí, sí. plata capacidades que lo único que le va a dar van a ser pérdidas. Y para eso es fundamental tener una macro que sea consistente. Pero esa es condición necesaria, pero no suficiente. Y esta es la complejidad del desarrollo económico. Cómo aceptar la consistencia macro, pero tener una macroeconomía para el desarrollo. Y en este sentido, tratar de aplicar justamente los instrumentos a situaciones que son muy complejas. Porque la estructura industrial argentina es notablemente compleja. Y hay una total correlación entre el aparato productivo y la estructura social y las capacidades de los recursos humanos. La Argentina tiene un sector muy moderno y competitivo que pocas sociedades tienen. Y en donde producimos a niveles de la frontera técnica internacional. Y esto hay que estimarlo, apoyarlo y que es importante. Dicho en forma muy sintética, esto lo tenemos en toda la, la bioeconomía, lo tenemos en las grandes plantas de insumos industriales, lo tenemos en la minería, lo tenemos en los re, prototipos reactores nucleares que exporta INVAP, en varios sectores de la industria alimenticia, en nuestra capacidad del sector automotriz en varias líneas que están de las 4x4 o en autopartes haciendo cajas de cambio o miles de otras cosas en el mundo farmacéutico. La Argentina tiene ahí alrededor de unas 500 empresas que están en la frontera técnica internacional y que básicamente son las que nos garantizan las divisas y son las que ahora en estos meses están teniendo mejor desempeño. Pero ahí se ocupa menos del 25% de la mano de obra. Y entonces hay que, hay que romper los falsos dilemas primero entre el mercado interno y el mercado externo. Uh -huh. ¿Eh? Es fundamental ese mercado externo y tenemos que tratar de tener una estrategia de desarrollo en donde incentivemos la inversión y las exportaciones, pero al mismo tiempo hay que revalorizar el mercado doméstico. Y la Argentina tiene un mercado doméstico que es, que es sumamente interesante. Nuestro tamaño del mercado doméstico somos la tercera economía de América Latina y estamos entre las primeras 10 economías fuera de los países desarrollados. Estoy acá, hay 45 millones de consumidores con un nivel de ingreso no sé, de 15 mil dólares per cápita, con lo cual es sumamente interesante para desarrollar, para tratar de explotarlo. Y la explotación de ese mercado doméstico es lo que genera las ventajas competitivas dinámicas. Claro. Ahora, lo que es claro que un sector cuando crece y se acerca a las condiciones internacionales el mercado doméstico rápidamente se agota y para seguir creciendo tiene que tener una estrategia de internacionalización. Con lo cual tenemos un mercado lo suficientemente interesante para que la gente venga a hacer sobrefuerzos y desarrollar capacidades y al mismo tiempo lo suficientemente chico como tengamos que salir afuera. Te voy a nombrar algunas, eh, algunas características y vos, si vos puedes, o querés, me indicás a un, una política económica, a un periodo de la historia económica que a la que te haga referencia. Por ejemplo, si yo te digo una época dorada, ¿existe una época dorada para vos? Una época dorada depende para qué. Para la industrialización, el mejor periodo de la industrialización en Argentina fue la segunda fase de la sustitución de importaciones. Y esto fue. empezó en el 58, pero tuvo sus primeros resultados a partir del año 62 y el desempeño industrial de la Argentina hasta el año 75 fue notablemente exitoso y no solamente por generar incrementos de productividad, eficiencia, etcétera, sino por su capacidad de generar empleo y al mismo tiempo fue quizás uno de los vehículos más interesantes para generar una de las condiciones de movilidad social ascendente que quizás con mayor énfasis tuvo la sociedad argentina y en definitiva la economía es para que la gente todos vivamos mejor. ¿no? ¿Un momento trágico de la historia económica, política en Argentina? Bueno, yo creo que la, las dos crisis de endeudamiento al final de, de Martínez Dios y al final de la convertibilidad fueron momentos notablemente difíciles. Eh, el primero derivó en toda la década perdida de los años 80 y en los problemas de inconsistencia macro y fragilidad fiscal que terminaron con los episodios hiperinflacionarios del 89 y el 90. Y después, bueno, la crisis del 2001, que en realidad se arrastró desde 1998, fueron cuatro años notablemente duros para la población y para las empresas, en donde. Todo el aparato productivo terminó con patrimonios netos negativos y con endeudamientos que superaban el valor de sus activos y con indicadores sociales eh, bueno, realmente sí. trágicos. ¿no? Uh -huh. Y un momento, digamos, lo reverso de lo trágico, que es lo patético, ¿no? Es un momento donde decís, no puede ser, me da vergüenza. ¿Crees que hay un momento en la economía argentina que tiene esa características? Sí, yo creo que perdimos oportunidades. ¿no? Uno supone que. 2011 hubiera sido un año que después de todos los procesos de recuperación y todo lo demás, había que pasar de un modelo que estaba dinamizado por el consumo, un modelo en donde fundamentalmente se dinamicen las inversiones, las exportaciones, la capacitación de los recursos humanos, la innovación y haya una verdadera transformación del Estado para que ejecute políticas públicas que estén evaluadas y que den transferencias de ingresos que fundamentalmente ayuden a la competitividad y a la mayor inclusión social. Creo que en 2011 perdimos una oportunidad. ¿Y una esperanza que hayas, que hayas vivido como tal? Yo siempre tengo esperanza, soy Girsmaniano. Claro. Y tengo el sesgo por la esperanza y siempre creo que trato de mirar, bueno, las cosas, lo peor que le puede suceder. Si uno trata de ver la situación de la gente humilde y la gente pobre, son los que más sufren las crisis. Las crisis son mecanismos muy sencillos donde todos los melones están desacomodados y que, bueno, los pobres se encargan de financiarlos y salimos para adelante. Pero eso nos dio esta vergonzosa exclusión social de la Argentina. Y en este sentido, yo creo que evitar las crisis es un hecho que es sumamente positivo. Quizás las inconsistencias que teníamos al final del 2015, lo más importante es que no caímos en una crisis. Eso fue malo para el próximo gobierno porque las inconsistencias no se veían y, si no, de alguna forma se pudieron haber visto. La crisis del año pasado, que se empieza en abril, cuando aparecen todas las dudas, de abril de 2018, todas las dudas del cumplimiento del programa financiero. En la macroeconomía argentina, si hubieran derivado en una crisis, creo que también hubiera sido notablemente más complicado y con un impacto más negativo. Así que, a ver, evitar las crisis me parece importante y que fundamentalmente, si podemos superar la volatilidad y ser un país que en los próximos 20 años crezcamos al 3% y vayamos generando empleo y todo lo demás, posiblemente la Argentina no sea mm, ese país, el paraíso que alguna gente que creemos que tenemos mayor riqueza que tenemos, pero creo que ganaríamos notablemente en términos del bienestar de la mayoría de la población. ¿Pensás Así, que es posible construir algo por el estilo? Yo creo que siempre es posible, pero eso es un ejercicio colectivo, hay corresponsabilidad de todos, individualmente nadie lo puede hacer y hay que hacerlo dentro de las reglas de juego de la democracia. A uno le puede gustar... No sé, el desarrollo industrial, Corea ha sido un ejemplo espectacular, no es el tipo de institucionalidad que, que me gustaría para la Argentina. Y creo que dentro del marco de la construcción de la República, de las instituciones y de la democracia, un ejercicio colectivo sin ser ingenuo y entender de que existen eh, intereses y que existen diferencias, que existen conflictos y todo lo demás. Creo que la cooperación nos puede dar un ejercicio que es más que de suma cero y eso es fundamental en términos de la construcción de una nueva institucionalidad y un sendero de desarrollo que sea sostenible. La Argentina tiene las condiciones para hacerlo, pero eso no va a venir simplemente por el paso del tiempo. El paso del tiempo nos hundió más en el estancamiento, en la pérdida de productividad, en la exclusión social, en las grietas, etcétera. Y ojalá bueno, podamos superar eso. Uh -huh. Y si tenés que sintetizar en pocos renglones, ¿cuál es eh, tu Argentina utópica o cuáles son los valores fundamentales que deberían regir una sociedad desde tu punto de vista? No, es básicamente la sociedad que se premia a la gente que trabaja, a la gente que innova, eh, que superemos eh, las condiciones de pobreza espantosa eh, que tiene la Argentina y que, bueno, yo creo que existen las condiciones para que podamos ¿sí? transitar ese camino, que es un camino colectivo, un camino difícil, complejo, no sencillo, que tiene como punto de partida la consistencia macro, pero fundamentalmente lo que requiere es una agenda de desarrollo y hoy el centro fundamentalmente hay que tenerlo en términos de cómo aprovechamos la población joven que tenemos, que lamentablemente es donde más se concentra la pobreza y que al mismo tiempo donde no le damos las capacidades y los valores para que puedan incorporarse formalmente al mercado de trabajo. Entonces, ahí hay el centro de atención, creo que las políticas tienen que ver cómo aprovechamos el enorme potencial que tenemos con la población joven Argentina, y ahí viene todo el tema de educación y tratar de ver de que igual que la industria que creo que no es el, parte del problema sino es parte de la solución, la gente joven sin capacidades en Argentina justamente es parte de la solución en la medida que le demos las capacidades. Y en este sentido yo tengo una confianza, inclusive muchas de las corrientes inmigratorias que tenemos en este momento fundamentalmente está constituida por gente que tiene aspiraciones, que quieren que sus hijos estudien, que progresen, que tengan movilidad social, que, que se incorporen al trabajo, y esto también es un aporte importante para el desarrollo económico. Muchas gracias, Bernardo, por la entrevista. No, gracias a ustedes y bueno, y no pierdan el, el optimismo. No, para nada, nunca. No. Gracias.